Queridos hermanos, también os saludo a vosotros, sacerdotes, que nos acompañáis en la concelebración junto con los demás miembros del cabildo que ejercen distintas funciones en esta misa y en la catedral. Hoy celebramos una fiesta grande, y no solo porque los niños se llenan de alegría al recibir los regalos que habían soñado y que... De alguna manera se cumple al venir los magos a saludar al niño, a Jesús, y extiende a los demás niños también sus regalos. Sino porque en el ciclo de la Navidad llegamos hoy como a ese colofón que consiste en una luz nueva que alumbra en el corazón, en el alma de todo el que busca a Dios de verdad. Es la luz de la fe, esa luz que ha brillado en la historia de la humanidad y que es el mismo Jesucristo. En el tiempo de Navidad hemos celebrado el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. Este niño es Dios que ha bajado del cielo. Y ha nacido de una mujer, su madre, María Santísima. Y su madre es virgen. Lo hemos celebrado el 1 de enero, a los ocho días del nacimiento de Jesús. Hoy celebramos esta epifanía, manifestación, revelación de Jesús a todas las naciones, a todos los hombres y mujeres del mundo. De todas las épocas, incluidos nosotros, que al entrar en esta fiesta y celebrarla con alegría, conocemos a Jesús como luz del mundo. En Oriente, la fiesta de hoy es mucho más solemne que en Occidente, puesto que celebran esta revelación, epifanía, iluminación de Dios a la humanidad entera. Pero nosotros participamos también, junto a las dos fiestas anteriores, en esta de la Epifanía del Señor. La primera lectura nos ha hablado de una luz grande. Hay momentos en la vida en que uno está a oscuras y la oscuridad produce tristeza, angustia como que es un callejón sin salida. Por el contrario, cuando se enciende una luz en nuestra vida, aunque sea pequeña, la luz siempre produce alegría, esperanza, nos abre el horizonte, sabemos por dónde caminar. Pues el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, dice el profeta. Y hemos escuchado este anuncio de que un día vendrá esa luz grande de lo alto, como un lucero matutino, como una estrella deslumbradora. Se ve en estas imágenes al propio Jesucristo que ha venido para iluminar el misterio del hombre. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué aún la muerte? Jesucristo ilumina con su existencia humana el misterio del hombre. Somos hijos de Dios, destinados al cielo, a vivir la vida eterna con Dios para siempre y ya en esta tierra preparar un cielo nuevo y una tierra nueva. El sufrimiento tiene sentido porque es redentor. Sirve como pago de nuestros pecados, los propios y los del mundo entero. El amor, el trabajo, todo tiene un sentido nuevo porque el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande y esta luz grande es Jesucristo que ilumina el misterio del hombre. Y en la segunda lectura se nos ha recordado que este misterio de Dios estaba escondido y se ha revelado, se ha comunicado en Jesús. Y San Pablo en una reflexión serena dice, este misterio escondido se nos ha revelado de manera que ya no solo para los judíos, sino para los gentiles, diríamos, para toda persona que viene a este mundo. Jesucristo ha nacido para ti. No solo nació, lo recordamos, hay fiestas, hay luces por las calles. No, no, Jesucristo ha nacido para ti. Busca un lugar en tu corazón y quiere hacerte entender que tu vida vale muchísimo a los ojos de Dios. Abre tu corazón, escúchale, ponte en clima de oración y Jesucristo te irá marcando el sendero de la vida. Y en el Evangelio se nos ha relatado, pues, la venida de los magos de Oriente, buscadores de Dios. Es un relato precioso, porque son unos paganos que no conocen a Dios, no conocen la revelación de todo el Antiguo Testamento en el pueblo elegido, y menos todavía conocen las promesas, las esperanzas, o al propio Jesucristo. Pero han descubierto una luz en sus vidas, en el firmamento. Hay estudios o interpretaciones de qué consistiría aquel signo. Lo cierto es que ellos se pusieron en camino. Son buscadores de Dios a partir de lo que vieron en sus vidas, a partir de la luz de su razón, a partir de la ciencia que ellos conocían, quizá a partir de señales astrológicas. Se, pu se pusieron en camino y les condujo una estrella. Todos los Belenes aparece la estrella. La luz es Jesucristo, simbolizada en esta estrella. Y llegaron a Jerusalén, la capital donde estaba el rey, donde ¿dónde ha nacer o va a nacer el rey de los judíos? Y Herodes preguntó a los expertos, hoy se lleva mucho eso de preguntar a los expertos, a ver qué nos dicen. Bueno, pues entonces también había expertos en el tema. Y los expertos le dicen a Herodes: Sí, en Belén de Judá, dicen las Escrituras que allí, de allí saldrá el Mesías, el Rey de Israel. Y en vez de alegrarse, Herodes sintió envidia: ¿y si viene este a quitarme el sitio? Y Herodes puso en marcha los mecanismos de la ambición y de la envidia. Y les dijo, id, y cuando lo encontréis, venid, que yo también quiero ir a adorarlo. Era mentira, porque la envidia y la ambición están construidas a base de mentiras, que se las cree el mismo que las inventa. La luz de Cristo, sin embargo, nos sitúa en la verdad. Nos hace vivir la verdad de uno mismo, la verdad de Dios, la verdad del mundo. Y la estrella volvió a lucir, a alumbrar. Nos dice el Evangelio que los magos se llenaron de inmensa alegría al volver a tener esa luz que los condujo hasta hasta Belén, donde estaba el niño con su madre María y con José. Ellos entraron, adoraron a Jesús y le ofrecieron sus regalos, oro, incienso y mirra. A partir de este relato, pues hemos asociado la fiesta de hoy a la fiesta de los regalos. Según en qué lugares entre nuestras costumbres está está ciertamente que es bonita además todos esperamos siempre alguna sorpresa el día de Reyes qué tal se han portado los reyes contigo nos preguntamos pues bien o regular o... viene de este relato que acabamos de escuchar ellos ofrecieron sus regalos cuando encontraron a Jesús. Ellos son paradigma, ejemplo de nuestra vida de buscadores de Dios. Hasta que no encontramos a Dios, nuestro corazón está inquieto. Pero cuando encontramos a Dios, aunque sea un poquito, nuestro corazón se llena de inmensa alegría. Porque hemos nacido para encontrarnos con Dios hemos nacido para disfrutar de la vida, de las cosas o de los placeres que pueda ofrecernos la vida, porque así vamos de tumbo en tumbo. Se pasan las fiestas y uno tiene una resaca enorme. Hemos nacido para encontrar a Dios. Él es nuestra felicidad. Por eso las fiestas nos van alimentando este encuentro progresivo con Dios. También nosotros... Experimentamos momentos de oscuridad, como que la estrella se oculta, desaparece, y nos viene la preocupación, pero ¿por dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde encaminar mis pasos? La palabra de Dios, abre la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, participa en los sacramentos, y verás que vuelve a iluminarse tu corazón y tu alma con la luz que viene de Dios, que es Jesucristo. Por eso al celebrar hoy esta fiesta grande de la Epifanía, también nosotros sentimos una inmensa alegría, porque Dios nos ilumina nuestra propia vida presente, la de ahora mismo, y nos pide que sigamos sus pasos, sus orientaciones, sus mandamientos, sus caminos. Y eso nos producirá alegría, nos llenará el corazón de alegría. En esta fiesta es una fiesta misionera, porque es una fiesta en la que la Iglesia y Jesucristo en ella nos envían a predicar el Evangelio al mundo entero. Celebramos el catequista nativo en distintos lugares de misiones, pues hay catequistas. Que explican el Evangelio a los niños, a los jóvenes o a los adultos que preparan para los sacramentos. Pues hoy pedimos especialmente por todos esos catequistas y le damos gracias a Dios. Son miles por el mundo entero. No son sacerdotes, a veces ni siquiera tampoco son religiosos o religiosas, a veces sí. Son normalmente laicos. Yo viajaré dentro de unos días a la misión diocesana de, de Moyobamba. Y la estructura de la parroquia, es una parroquia inmensa, pues es a base de catequistas que están por todas las comunidades. Esos catequistas son los que el domingo reúnen a la comunidad y rezan y cantan y escuchan la palabra de Dios. E incluso pueden recibir el cuerpo de Cristo que ya ha sido consagrado en alguna misa anterior por un sacerdote. Los catequistas, sobre todo en países de misión, tienen una gran tarea, y también entre nosotros, países de vieja cristiandad, los catequistas, las catequistas, ayudan a los niños para prepararse a la primera comunión, a los adolescentes en la confirmación, a los novios para el matrimonio. Los catequistas tienen una gran importancia. Y hoy se celebra esta jornada del catequista nativo que tiene la tarea de anunciar a Jesucristo a los demás. Por eso en esta fiesta misionera también cada uno de nosotros ha de pensar, ¿y yo que he conocido a Jesucristo? ¿Cómo lo doy a conocer? ¿Qué hago yo para transmitirlo a los demás? Porque la luz de Jesucristo sigue siendo necesaria. hoy para mucha gente que camina en tinieblas y en la plena oscuridad pues tú que conoces la luz ¿qué has hecho con ella? ¿la enciendes para que ilumine a otros? que la fiesta de la epifanía nos traiga a todos la alegría de haber conocido a Jesucristo la alegría de transmitirlo a los demás. la alegría que se expresa también en algún regalo en estos días, porque los magos trajeron regalos para todos. Adoremos al niño con su madre, participemos en la Eucaristía, es el regalo más grande que Dios ha podido hacernos. Y concluyamos de esta manera, con el domingo próximo, el ciclo de Navidad que nos ha introducido en estos grandes misterios. Que así sea.